Hola, pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a hablar de un tema: el nuevo cargo que tendrá Xavi en el Barça. Mirad esta noticia, os la voy a leer. Xavi tendrá un nuevo cargo en el Barça, más allá de su trabajo como entrenador del en primer equipo del Barça. Un poco redundante, aquella escritura, periodista. ¿Quién ha sido el periodista que ha escrito esto? Bueno, Dice: Así lo apunta el programa de Cataluña Radio, Barça Rasarbat, Barça Reservado, que ha desvelado que será embajador de la fundación del Barça. La idea del club es hacerlo con una presentación pública en las próximas semanas para darle valor. Imagínate, ¿eh? para darle valor, o sea, le quieren dar hacer un acto público para darle valor al acto, como para endulzarle la cabeza a Xavi. Un acto con un protocolo que podría ser parecido a la despedida de Eduard Rumeu. Vale. Hasta aquí, mirad Dice, según estas mismas informaciones, la iniciativa llega desde la dirección del club y es un movimiento más para mimar al técnico y que recapacite sobre su decisión de irse en junio. Dice, a todo esto en el mismo programa hablan de cómo han habido contactos eh, del Barça con Hansi Flick a través de la gente del técnico, aunque es que la cuestión del próximo entrenador del Barça sigue en punto muerto. El objetivo de la puerta sería lograr que Xavi cambie de opinión. Fijaros un tema. Vamos a montar un paripé. Es que es acojonante. Le vamos a dar un trabajo adicional a Xavi, como embajador de la fundación. Le vamos a montar un acto de par y p para darle valor a esto que le estamos ofreciendo, que debe tener poco, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer un, un relato, vamos a crear un escenario, un teatrillo para darle valor y que de ese modo Xavi recapacite y se quiera quedar en el Barça. O sea, yo es que no entiendo. Yo honestamente... Si esta noticia es cierta, ¿a qué cojones estamos jugando en este club? ¿Pero a qué cojones estamos. ¿a qué cojones estamos jugando en este club? Que ahora, para convencer a Xavi, hay que crear como una especie de evento público para adornarle socialmente delante de todo el mundo, para que quede el tío como. para que vea el cariño que le tiene el club y que recapacite sobre una decisión que él toma en un momento de mucha presión demostrando que no es capaz de sostener esa presión. Todo porque ahora hemos pillado unos partidos buenos y, y entonces ya nos olvidamos de que de, de, de agosto a enero hemos jugado como el ojete. Nos han follado fuerte en la Copa de España, la Supercopa de España, nos han metido goleadas en nuestro propio campo el Girona y el Villarreal y alguno más que se me olvida. Y ahora porque hemos ganado al Napoli y al Wanda Metropolitano, resulta que hay que montar un paripé para convencer a Xavi de que recapacite en una decisión que él toma, para mí de forma precipitada, se le permite en rueda de prensa sin, sin, sin trabajarlo, sin pensarlo, se le permite salir y soltar la bomba. Encima nos creemos, porque si te crees que lo de su marcha es lo que ha provocado la mejora, no podrías en ningún caso pedirle que se quede, porque entonces, ¿qué vas a hacer el año que viene para que rinda el equipo? ¿También decir que te vas? O sea, es que, es que yo estoy flipando, tío. O sea, luego, luego la gente dirá que yo soy tóxico y soy tal. Pero es que yo, es, esto, he leído la noticia y ha habido un momento que digo, yo no sé a qué estamos jugando. O sea, si esto es cierto, realmente no sé a qué cojones estamos jugando. O sea, no sé cuál es el, el grado de inmadurez y el grado de sopor. Que tenemos que soportar los aficionados del Barça ante este tipo de gilipolleces. No, igual sí que so Dice, ah, que no eres tóxico. No, igual sí que soy tóxico. No, no, no he dicho. No lo he, no lo he dicho categórica. He dicho, igual soy tóxico. No lo sé. Igual lo soy. Sí, no lo descarto. Creo que no, pero igual lo soy. Sí, sí. Pero esta maniobra. Ahora, me podéis llamar tóxico. Lo bueno sería que lo pudierais argumentar. Justamente, por ejemplo, con este tema. Sí, sí, pero a, ver, pero a ver si eres capaz de explicarlo, Veterinario 2. A ver, lo soy po por ejemplo, en este tema, ¿por qué soy tóxico? A ver, a, a, ver si a ver si me iluminas con tu conocimiento, ya que tienes un nombre de o sea, veterinario, debes ser veterinario, debes saber mucho animales. Pues venga, ya que sabes tanto de animales, eh, a ver si eres capaz de, en lugar de adjetivarme, demostrarme que soy tóxico. ¿Vale? Con, est con esta noticia en particular. Con esta noticia, a ver si te parece serio que el Barça haga esto. Es como si a ti te viene, tú que eres veterinario, te viene alguien con un perro enfermo y le dices, mira, no se, te, no se puede curar a tu perro, se va a morir. Pero le voy a montar un paripé ¿eh? para que parezca, para que tu perro se crea que no se va a morir. ¿Vale? Y, de, y con eso, de puta madre. ¿Vale? Está, está. A ver... Ya está, ya está. El veterinario 2 ha desaparecido del mapa. Ya está, ya no... Ah, ¿Por qué no habría algún problema que se le haga el homenaje? ¿Por qué no habría algún problema que se le haga el homenaje? Bueno, hagamos... Vale, ¿por, qué no? ¿Por qué no habría algún problema...? A ver, un momento. Pero, pero, ¿Pero tú estás entendiendo la noticia? Es que, claro, es que me pongo a debatir con quién me, con quién me estoy poniendo a debatir. Claro, no, ¿con quién, quién es esta persona? ¿Con quién me pongo a debatir? Vamos a ver, caballero. ¿Tú has entendido la, la puta noticia? ¿Tú entiendes que quieren... que quieren... Convencer a Xavi montándole un cargo y haciendo que dándole valor a ese cargo, no porque el cargo tenga valor, sino porque le quieren dar valor ficticiamente haciendo un evento de presentación de, del cargo. Homenaje le puedes hacer homenaje a Xavi, le puedes hacer homenaje a la mujer de la limpieza. Puedes hacer homenaje quien te dé la gana. El motivo es por qué haces el homenaje. A Xavi le puedes hacer un homenaje como leyenda del, 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 del Barça, como futbolista. Pero para convencerle para que se quede. Le das un cargo raro, inventado en la fundación, y montas un paripé. Es, que es ridículo. Ah, pero cuál es el problema. ¡Que te lo den a ti el cargo! ¡Que te lo den a ti el cargo! ¡Que me lo den a mí! ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el. A ver. Que, que fíjate que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que te metan el dedo por el culo? Que, que, ¿Cuál es el problema? Que, macho, es que yo no entiendo, tío. No puedes ser veterinario. Espero que no. Espero que no, vamos, porque ah, madre mía. Pero, ¿cómo es posible, tío? O sea, ¿pero qué clase. Estás, no estás argumentando nada, además. En lugar de hacerme preguntas, argumenta algo. Estás haciendo preguntas. Madre mía. Es ridículo, tío. Es ridículo. Bueno, pues nada. Oye, señores. Nada, que el Barça siga haciendo. Sigue haciendo discursitos. Y. Y ya está. Que, siga haciendo, que siga, sigamos haciendo discursitos. Y, vi, y vivamos, vivamos de consejos. Ah, de consejos. Es que estoy viendo un comentario. Eh, vivamos de. Vivamos de, de relatos y, y, de, y de homenajes y de, y de llenar el salón ese de conferencias y hacer, y hacer cosas y ya está. Luego lo que pasa en el campo, aquí, allá, eso es igual. Eso es igual, porque al final la afición del Barça ahora mismo está llegando a un punto en que hay un grupo del aficionado que le tiran miguitas de pan y, y van como palomitas a picar, todo, todo, todos contentos. Otros están comiendo entrecot y pizzas. Nosotros con cuatro amiguitas ya, ya nos des, desviamos la vista. ¡Ay, sí! ¡Ay, le dan un puesto! Pues si le quieren dar un puesto, porque se lo den. No, porque hagan una cosa, que le den un puesto en la fundación, que le hagan también director deportivo, que le hagan eh, jefe de seguridad, que le hagan también, no sé, ya está, que, le, que le den 30 cargos para convencerle para que se quede. Es cojonudo. ¿Cómo, es, cómo se convence a un entrenador de fútbol? A ver, a ver, a ver tanto que sois, sois, sois tan eruditos. ¿Cómo coño se convierte? ¿Cómo? Si te quieren convencer, eres un profesional y te quieren convencer de que te quedes en un proyecto deportivo, ¿cómo se te convence? ¿Ganándote empanadas? ¿Cómo? ¿Cómo se te convence? ¿Dándote otro cargo? ¿Otro puesto en el club? ¿Para que tengas otro salario? ¿Cómo se, cómo se convence a un entrenador? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? ¿No? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Coño, con el puto proyecto deportivo. A Xavi no le puedes convencer... Dándole palomitas, dándole una, un, una, una mierdecilla de cargo y haciéndole Vamos a hacer un evento para darle valor a un cargo que no lo tiene. Para pa que se crea, para que el, el niño tonto se crea que, que, que ese wow, está wow, que, se, que se sienta mimado. Vamos a darle una, una mierda, un Donut, que se. Eh, eh, hostia. Para que mi hijo se crea, se crea que lo quiero, le voy a regalar un Donut de chocolate. Luego no le hago ni puto caso, ni voy a jugar con él, ni le hago mimos. Pero yo le doy un puto Donut de chocolate. A, a ver si así sabe, se, se imagina que le quiero. Y, le, y, y entonces lo adornaré todo para que vea que le quiero mucho. Oh, ya está, con el dolor de chocolate. Bueno, pues nada. Es muy fuerte, es muy fuerte, tíos. Es muy fuerte. Bueno, pero espera un momento, espera un momento, a ver un momento. Ajax Ah no, Ajax no, es, que, es el otro. Dice, pero es que ya dijo varias veces que se va, que lo quiere convencer a la directiva, es otra cosa. El problema es de la directiva. Que es... Pero ¿y yo de quién estoy hablando? Yo no estoy hablando de Xavi, estoy hablando de la, de la directiva intentando convencer a Xavi con esta mierda. No estoy hablando de Xavi. Aquí, vale, veterinario, hemos acabado, tío. Pensé que había algo más ahí que rascar. No hay nada que rascar, tío. Contigo, ya está. O sea, si no has entendido que yo estoy hablando del Barça haciendo un paripé para convencer a Xavi y que Xavi aquí no tiene nada que ver, obviamente. Es el Barça el que está orquestando una especie de paripé para convencer a Xavi, como si Xavi fuera tonto y, y dándole unos espejitos y tal... Se fuera a cagar, ya está, no pasa nada, es igual. Me hago coraje porque yo no, no puedo. No puedo, no, no puedo entender. No, no puedo entenderlo. No lo puedo ent sí, soy tonto. Ahí yo soy tonto. No lo puedo entender. No lo puedo entender. O sea, Veo comentarios en el chat y, y me, me, me enfrasco. Es verdad. Es verdad, me enfrasco. Soy tonto. Soy tonto. Ya está, no pasa nada. Soy tonto y me enfrasco con, con no sé quién. Pero es que no, no me puedo. No me puedo o sea, honestamente, a estas alturas del canal. Que venga a este canal gente con tan poco cerebro, no, es que no me cuadra, tío. No me cuadra. Es ridículo, tío. Es ridículo. Cero argumentación, a, todo adjetivando. Ha habido por ahí uno que me está insultando. también Dice, pero tío, a ver un momento. ¿Sabes argumentar algo? Pues insultar también sé yo, pero eso es muy fácil. ¿Argumentar sabéis? ¿O es, que, ¿O es que tengo que denunciar a todos los colegios del planeta? Es acojonante, tío. Que los jóvenes teníais que ser tan preparados seáis, el siguiente eslabón mejorado, pero macho mucho troll, pero estos trolls tendrán tendrán nombres y apellidos, no, tendrán padres tendrán, la mayoría somos niños o retrasados no, hombre, no, la mayoría no sé es... venga, ya está, move please vale, venga, pues movemos, bueno, pues la noticia es esta señores, que a Xavi, a Xavi le van a dar un cargo en la fundación para convencerle, para que se quede repito, eh para mí Xavi tendría que ir a la dirección deportiva Tendría que ir a la dirección deportiva. El banquillo no es lugar para un tío que en el mes de enero, cuando su equipo pierde en casa 3 a 5, que tampoco estaba la cosa tan mal. O sea, me refiero, a nivel fútbol estaba horrenda. Pero a nivel títulos, bueno, sí, habíamos perdido la Copa del Rey, la Supercopa de España. Pero mira, se podía enderezar un poquito la Champions y se podía enderezar un poco la liga todavía, trabajando. Pero Xavi, en ese momento que venía de. Nada, semanas diciéndonos que estábamos vivos en las cuatro competiciones, que lo veíamos todo muy mal, que éramos todos unos, unos cenizos, que joder, que qué esperábamos, que qué no sé qué, y de repente es él el que salta del barco. De repente es él el que salta del barco. Resulta que no estábamos tan equivocados. Que lo del barco hundiéndose, lo estábamos viendo, lo veía hasta él, y va y salta del barco. Entonces salta del barco en diferido. Se le acepta. Se le acepta a pesar de que la aporta el otro día en una entrevista, reconoce y se le escapa que la cara de Xavi era de descomposición total. Y entonces, con la descomposición total de Xavi Hernández, ahora resulta que la prioridad máxima es que se quede. Bueno, pues entonces solo me queda concluir una cosa. El Barça no quiere cambiar de entrenador porque el Barça no tiene un mango para pagar al próximo entrenador. Es lo único que me queda. Por pensar que el Barça, en la negociación de la marcha de Xavi, no sé si se le deberá algo, si están pactando una salida donde se le da parte del contrato el año que viene, o lo está rechazando todo, no tengo ni idea. Pero yo creo que entre la marcha de Xavi y el fichaje de un nuevo entrenador, el Barça hace los números y no le cuadran. Lo que le cuadra es que siga a Xavi. Si no, no tiene otra explicación. A nivel profesional, poniendo todos los ítems, toda la secuencia, todo lo que ha pasado durante el año encima de la mesa, que haya esta terquedad hasta el punto de inventarte ahora un puesto para que el señor Xavi siga y quieres montar un, un, una paripé para darle más valor a ese puesto, para que el chaval se sienta mimado, porque a, a Xavi, como hombre adulto de cuarenta y pico años, no le tienes que convencer con el proyecto deportivo, le tienes que mimar como si fuera un niñito tontín. Que le tienes que dar un cargo, adornarlo con, con confeti para que el cargo parezca más de lo que es, y entonces con eso Chávez dirá, ah, pues sí, pues me, pues me quedo de entrenador. Es verdad, ay, ¿qué? ¿cómo me quieren? Yo, Chav no es tan tonto. O sea, no es tan tonto.